zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la siguiente información. Salamanca, Irapuato, Yuriria y Celaya ya preparan sus terrenos donde se asentarán las fuerzas de la Guardia Nacional. Los alcaldes ya se encuentran revisando los terrenos a disposición para el establecimiento de las bases. En el caso de Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz pidió al gobernador la donación del terreno, pues esta es propiedad estatal. Pero además, ya se dijo satisfecha con el apoyo que ha tenido en materia de seguridad. Ustedes conocen que la situación no nada más en Salamanca, en el estado, es complicada. Salamanca ha sido un punto de referencia de manera negativa desde lamentablemente. Sin embargo, sí estamos trabajando de manera intensa, sobre todo porque ya hay una coordinación muy cercana y muy bien hecha con las fuerzas federales, y que ahora, mañana, que los invito a todos al inicio de las fiestas de Salamanca 2019, Salamanca vuelve a vivir. Las más de 1,000 cuentas de predial manipuladas con descuentos por los exfuncionarios de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios tendrán que reintegrar el dinero al gobierno municipal. Así lo aseguró el tesorero de León, Enrique Sosa Campos, que señaló que después de que concluya la investigación, la Fiscalía Anticorrupción podrá decidir si hace cambios en la dependencia. El tema también causó altercados en la sesión de ayuntamiento, donde la síndica Leticia Villegas cayó a la regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca. Ya pasaban años, se escucharon a los federales, y él dice que no tenía todo un tema. No, pero sí hay un tema. Por eso, pero pasaron cada uno. ¿Por qué se procede? Porque hay que hacer un asunto con los pueblos. Eso no es el problema, no es el problema de lo que te va a cuidar el alcalde. El que se la pasó bomba fue el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, que aprovechó un viaje a Qatar al que fue enviado por la Cámara Alta para dar un paseo por algunos sitios de la capital de ese país. El propio legislador compartió las fotografías de su participación en el foro y también de su recorrido turístico. Hubo tiempo para pasear en el Museo Nacional de Qatar, en el edificio Burj, y también presumió la Venecia de Qatar. Al legislador también se le puede observar durante su paseo por las dunas de esa ciudad, montado sobre un camello. Checa la información completa en nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.